Hoy GPS los saluda desde la imponente y hermosa ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia. Su nombre oficial es Distrito Turístico Histórico y Cultural de Cartagena. Nombre meritorio, pues además de ser una de las ciudades colombianas más visitadas, es un importante referente para la cultura y un lugar cargado de historia patria. Esta región del Caribe, capital del departamento colombiano de Bolívar, fue fundada en 1553 por el español Pedro de Heredia. En un principio fue llamada San Sebastián de Calamar, nombre alusivo a los indígenas calamaríes nativos del lugar. Más adelante, y por un acuerdo entre Isabel la Católica, reina de España, y Juan de la Cosa, un cartógrafo consentido de la corte, decidieron bautizarla con el nombre de Bahía de Cartagena. En el momento, la llamada Ciudad Heroica es un importante centro turístico. Antes de comenzar nuestro recorrido por la investigación y la ciencia en la ciudad, conozcamos un poco de sus sitios más tradicionales y frecuentados. Bueno, Cartagena, digamos, tiene dos o tres sitios, digamos, tradicionales dentro de su historia. Uno, la ciudad amurallada, que es donde estamos en este momento. Todo el entorno de la ciudad amurallada está lleno de casas muy antiguas que, como ustedes ven, las están restaurando. Han sido compradas por gente tanto colombiana como extranjeros. Dentro de eso está también aquí la casa de García Márquez, la de Julio Mario Santo Domingo y otros personajes de la historia literaria y económica de este país. Las demás son casas compradas por gente de mucho dinero, tanto de afuera como de acá, ¿ya? Y otro punto es Boca Grande, que Boca Grande es un sitio, digamos, que no es histórico, pero que fue el sitio, digamos, de tradición de la gente pudiente de Cartagena. Y finalmente se convirtió en el entorno turístico más importante de Cartagena. Cartagena de Indias es una de las ciudades colombianas con más carga histórica. Es una de las ciudades de más antigua fundación española en este país y en el continente americano. La muralla que rodea el llamado centro histórico tiene unos 11 kilómetros de extensión. Fue protección y testigo de múltiples ataques hechos por piratas como el famoso Francis Drake. Cartagena tiene murallas porque los criollos acá, españoles y criollos, les tocó hacer las murallas para defenderse de los ataques principalmente de los piratas. Estaba el pirata Morgan, estaba Francis Drake en ese entonces, que la reina de Inglaterra lo había nombrado como Sir, precisamente porque le llevaba de los triunfos que tenía la piratería. Le rendía tributos a la reina de Inglaterra. Cartagena es una sede sumamente importante para la industria en Colombia. Aquí se genera el 8% del Producto Interno Bruto Industrial. Su puerto es uno de los más importantes en América, y no solo por el transporte de contenedores y cargas comerciales. El turismo, representado en cruceros que parten de esta ciudad o llegan a ella, aportan a la actividad de este puerto. Cartagena en este momento es el puerto más importante de todo el litoral Caribe. Tiene dos terminales portuarios y en los dos terminales con una digamos, importando y exportando todas las cosas que llegan a Colombia, están llegando en buena parte por Cartagena y están saliendo de Cartagena hacia otros destinos del mundo. Es el segundo puerto más importante de Colombia después de Buenaventura. De manera que sí es bien importante. Está el puerto del Bosque y está el terminal principal marítimo de Cartagena, que es un puerto que recibe gran cantidad de buques con muchísimos contenedores diarios. Luego de ver lo que nos ofrece esta hermosa ciudad del Caribe colombiano, su turismo, industria e historia, conozcamos lo que en materia de investigación se adelanta por parte de CENIACUA, el Centro de Investigación en Acuicultura de Colombia. CENIACUA, Centro de Investigaciones de la Acuacultura de Colombia. Venimos trabajando desde 1993. Empezamos como un centro virtual donde los proyectos los desarrollábamos directamente en las fincas y en los laboratorios de los productores. Ya en 1997, con ayuda del Gobierno Nacional, se adquirió la sede de Punta Canoa, aquí en Cartagena, que es donde desarrollamos
el 80% de nuestras investigaciones. La idea de Ceniacua es proveer al sector de tecnologías de punta que ayuden a que productivamente el sector esté a la vanguardia a nivel mundial y sea competitivo en cuanto a producciones y costos, ya sea optimizando procesos, los cuales nosotros debemos probar y transferirlos a ellos en caso de éxito. Esta entidad ha separado sus procesos de investigación, especializándose en cada una de las áreas requeridas para el desarrollo y la obtención de mejores resultados. Todo el esfuerzo se dirige al mejoramiento de ciertas especies en las que el equipo se ha concentrado. Entonces, manejamos 5 líneas de investigación que son genética, nutrición, sanidad, manejo y diversificación. Diversificación incluye otras especies diferentes a camarón, ¿correcto? Actualmente estamos trabajando con camarón blanco, Peneus banamei, con cobia, un pez marino, Rachycentrum canadum, y estamos trabajando con tilapia. Y buscando trabajar en otras especies, tales como pámpano y mero. Hasta ahora hemos conocido un poco de la historia de Cartagena de Indias y de todo lo que nos ofrece esta capital del norte de Colombia. En nuestro próximo bloque, los investigadores de Ceniacua nos informarán acerca de los adelantos en investigación genética y de salud en el cultivo de camarones. Cartagena de Indias, ciudad capital del departamento colombiano de Bolívar, rodeada de mar, lo que significa que está rodeada de recursos. En los ecosistemas, la selección natural se encarga de descartar a los especímenes menos aptos y garantizar así la reproducción de los individuos mejor adaptados al ambiente. Esta selección puede ser incrementada por la intervención del humano. A esto se le llama mejoramiento genético. Lo que nosotros hacemos es investigación aplicada para aumentar la productividad y competitividad del sector camaronero colombiano, en el caso de camarón, y en el caso de tilapia, pues al sector tilapiero. Nosotros para camarón trabajamos genética, un programa de mejoramiento genético de selección familiar e individual, donde buscamos dos características: mejorar crecimiento y mejorar resistencia a enfermedades. En crecimiento estamos ganando un 7% por generación y en sobrevivencia un 5% por generación. Para mejorar a los camarones genéticamente, se han seguido familias de camarones durante 14 años, desde la inseminación hasta que el camarón es apto para reproducirse. Esto lo hace la naturaleza con la selección natural, pero en este caso lo hacen las personas apoyándose en el método científico, que en corto plazo es mucho más efectivo. La modificación genética suena como algo complicado. En realidad consiste en escoger individuos con características como resistencia a alguna enfermedad y aparearlos con otros individuos que tengan otras características buenas, como mayor crecimiento o mejor capacidad reproductiva. Así se obtienen individuos con varias características apropiadas. Esta es la parte de cría y levante reproductores del programa de genética. Entonces nosotros hacemos cruces dirigidos por inseminación artificial con los animales que tengan mejores índices para crecimiento y sobrevivencia, que son las variables que estamos buscando mejorar, ¿correcto? Una vez tenemos eso, se hace una larvicultura especial, que son los primeros 20 días del camarón, en condiciones controladas a esos animales. Posteriormente se siembran en estas piscinas previamente preparadas y se tienen durante 100 a 120 días, que es la etapa comercial. Cuando ya tienen la etapa, alcanzan su talla comercial, que es más o menos de 15 gramos, hacemos una selección
una desviación estándar por encima del promedio. Seleccionamos los animales que están una desviación estándar por encima del promedio para seleccionar los animales más grandes. El resto se desecha. Esos son los que van a reproductores. Adicionalmente a eso, los animales que están dos desviaciones estándar por encima del promedio, los marcamos y los llamamos los triple A, que son los reproductores, los top. Y esos los dejamos aquí, en Seniacua. En Seniacua no venden camarones para el consumo humano. Ellos se encargan de entregar los mejores especímenes a las fincas que crían los camarones para alimentación. Es decir, los camarones que salen de Seniacua son solo para cría y nunca van a ser comidos por alguien. La hora del desove es regulada por el fotoperiodo, es decir, al comenzar la noche, ellos empiezan su proceso de cópula, ¿correcto? Entonces, lo que hacemos nosotros acá para, por cuestiones de horas extras y cuestiones de laborales, lo que hacemos es que les simulamos la noche. A las 10 de la mañana, aquí apagamos completamente las luces y el personal entra a capturar las hembras que están listas para desovar o que están copuladas. Esta es el área de desove. Las hembras que están próximas a desovar se capturan en la sala de maduración, en la sala oscura, y se traen aquí, ¿correcto? Una vez se inseminan, se colocan en estos tanques y al cabo más o menos de 4 horas, ellas desovan. Más o menos cada hembra desova 200.000 huevos por puesta. Entonces, después la hembra plenamente identificada se regresa a su tanque de origen y los huevos son recogidos en unos filtros. Abrimos la llave, los huevos salen, quedan dentro de del casco y aquí hay una malla de 100 micras que no permite la salida de los huevos. Este estanque en particular estamos criando reproductores, más o menos están en 180 días. La etapa de reproductor, o sea, el tiempo de cría de reproductor dura un año. Entonces, en esta área los tenemos desde que los animales están de 20 días de nacido o en una edad, en un estadio que lo llamamos postlarva 10, hasta que tienen más o menos un año de edad y 40 gramos de peso, que es cuando ya están listos para entrar a reproducción. Estas son piscinas, en esta área tenemos 12 piscinas. Todas estas piscinas están cubiertas por liner, que es esto negro que están viendo en este momento. Esto hace que se maneje en condiciones bioseguras, ¿no es cierto? Además de esto, se mantiene en cada piscina, tiene 2 aireadores para mantener oxígeno y además de eso mantener la materia orgánica en suspensión. Pues estos sistemas son manejados bajo un sistema que se llama FLOC bacteriano y la idea es mantener la materia orgánica en suspensión. Esta materia orgánica en suspensión se le adhieren unas bacterias y esas bacterias cumplen doble función. Primero, transforman los metabolitos tóxicos propios de la excreción del camarón, del desperdicio de alimento, en metabolitos no tóxicos. Es decir, transforma el amonio y el nitrito en nitrato, que no es tóxico hasta niveles mucho más altos que los otros dos metabolitos. Además de esto, esas bacterias son proteína bacteriana asimilable por los camarones. Entonces, esto nos ayuda a tener una muy buena nutrición a los reproductores que estamos cultivando. Este grupo de científicos se ha concentrado en mejorar la especie en todos los aspectos posibles.
Linda, la microbióloga de este centro, ha estudiado las bacterias y virus que enferman a estos animalitos. Ella ha encontrado opciones para localizar los individuos que resisten a estas enfermedades. Así, puede criar luego camarones inmunes y con características de buen crecimiento y reproducción. Nosotros tenemos una línea de mejoramiento genético donde producimos familias que van específicamente hacia dos caracteres: sobrevivencia a ciertas enfermedades, sobrevivencia y resistencia a ciertas enfermedades y crecimiento. Específicamente para la costa atlántica manejamos la línea de sobrevivencia al taura, que es una enfermedad que en muchos países causa grandes mortalidades, y en la costa pacífica al white spot o mancha blanca. Entonces la idea es que nuestros animales resistan enfermedades pero a la vez crezcan. Cuando se ha acabado la larvicultura del programa de mejoramiento genético, los animales se deben identificar con unos elastómeros fluorescentes en la cola. Para esto tienen que ser llevados a un área especial de cría un gramo, donde la larva debe crecer hasta un tamaño ideal para ser más marcados en la cola. Ya cuando han crecido un gramo, los animales son traídos a esta área y son marcados en la cola en tres posiciones: arriba, dorsal derecha y dorsal izquierda. Principales riesgos es lograr continuidad, correcto, lograr continuidad. Gracias al apoyo del Estado y del sector productivo, nosotros hemos podido hacer de nuestras investigaciones continuidad. De hecho, el programa de mejoramiento genético, que es, en este es básico, en estos programas de mejoramiento genético, que son unas investigaciones de largo plazo, es necesaria la continuidad. Si paramos un año, perdemos todo. Llevamos trabajando desde el 97 con recursos del Estado y del sector privado. Desde 1997, este centro ha mejorado la genética de los camarones. Esto significa que encontraremos en el mercado camarones más grandes, más sabrosos y más saludables. Es Eniaqua quien provee a los reproductores que engendrarán a los camarones que irán a nuestro plato. Pero sus proyectos no acaban aquí. En el próximo bloque subiremos a una lancha para ir a conocer las primeras granjas de acuicultura, en donde crece un pez llamado cobia. En el mar se encuentra una gran cantidad de diferentes especies de animales y plantas. Durante mucho tiempo, el ser humano ha extraído recursos y ha vertido toneladas de desechos en sus aguas. Las personas de Seniaqua consideran el mar tal y como nosotros consideramos la tierra: áreas que se pueden cultivar, sembrando una semilla, cuidando el cultivo y luego sacando la cosecha. Dentro de nuestro programa de diversificación, veníamos trabajando en peces marinos, iniciamos con Pargo Lujanus analis, sin embargo, no tuvimos buenos resultados, la captura de reproductores fue muy complicado. Posteriormente pasamos a evaluar otras especies y hace un par de años encontramos una especie que se llama cobia, nombre científico Rhachicentrum canadum. Una especie que crece asombrosamente, se pueden alcanzar pesos promedios de 5 kilogramos por año. Para tener una referencia, una tilapia alcanza 1 kilo en un año, esta alcanza 5 kilogramos por año. Se cultiva, es un pez marino, nativo del, se encuentra aquí en el Caribe colombiano, y actualmente, gracias a esto, a este proyecto, financiado por SENA, por Colciencias, está el primer proyecto de maricultura en el país que se tiene aquí en Cartagena, frente a la isla de Tierra Bomba, con unos muy buenos resultados y muy buenas expectativas. Explorar un nuevo método de cultivo requiere de mucha investigación, esfuerzo y recursos. Ellos están usando una técnica nueva conocida hasta ahora solo en Chile. Una técnica que aprovecha aguas que no están habitadas por ningún animal y que no tienen tráfico de embarcaciones. En el mar hay mucho espacio por aprovechar, y lo mejor de todo es que no hay que comprar el terreno.
El concepto de maricultura nos permite aprovechar el mar, o sea, pasar de simplemente contemplarlo a realmente aprovecharlo. El mar nos ofrece lo que en la parte acuícola unas ventajas muchísimo más grandes que lo que encontramos en operaciones en tierra. Alcanzamos mayores densidades, no nos tenemos que preocupar por hacer gastos energéticos fuertes en el tema de oxigenación. Tenemos también la ventaja de que se está autodepurando, las corrientes facilitan la dilución de los sólidos, facilita también la dispersión de materia orgánica y de compuestos inorgánicos disueltos, de forma que son fácilmente asimilables por el ecosistema, sin mayor afectaciones. Además hemos visto algo muy ventajoso, y es que ahí donde están ubicadas ahorita las jaulas, antes no existía biota, las jaulas están atrayendo a otros peces, incluso más adelante, tal vez como se hace en otros países, pueda ser también atractivo para el tema turístico. Sería muy chévere que la gente viniera, conociera, viera cómo funciona una operación de estas, se dé cuenta de la importancia del mar, más allá de simplemente verlo como una superficie plana, es una superficie muy dinámica y que nos provee proteína de muy buena calidad. Esa es la gran ventaja del cultivo de los peces. Estamos hablando de proteína con altos valores de ácidos grasos útiles para nuestra nutrición, y pues que realmente se puede controlar, se puede manejar. Eso es lo que más hace atractivo este proyecto. En el mercado encontramos peces tradicionales como la tilapia, la trucha y la cachama, pero la variedad comercial es poca. Y buscar variedad puede significar altos costos. Esta investigación va por muy buen camino. Los peces crecen a un ritmo acelerado, la zona donde se encuentran las jaulas está atrayendo fauna, se crean nuevas fuentes de empleo y en un futuro tendremos alimento diverso a un buen precio. El proyecto realmente es la primera experiencia exitosa de maricultura comercial, o sea, grandes volúmenes. Estamos actualmente produciendo unos 300.000 alevinos. Eso es lo que hemos llegado a producir. Nunca antes se había hecho eso aquí en el país. Y estamos produciendo en volumen de pescado como tal, animales de más de 4 o entre 4 y 6 kilogramos, alrededor de 115 toneladas al año. Un producto que se está exportando al mercado de los Estados Unidos, que también está incursionando en el mercado nacional. Se ha caracterizado también porque es un proyecto que ha evolucionado muy rápido. Un proyecto que inició en el 2008 y ya en el 2012 pues está como tal en el mercado. Eso es lo que lo... Y todo eso con una base científica sólida atrás. La mayoría de la población del mundo se encuentra en zonas costeras, pues es evidente la gran cantidad de recursos y opciones que ofrece el mar. La acuicultura permite conservar estos recursos y, en algunos casos, sustituir por completo las capturas pesqueras. Bueno, la idea es diversificar. O sea, el camarón era nuestro principal objetivo. Prácticamente el 100% de nuestra investigación estaba girada en el camarón. Pero en estos momentos la idea es empezar a mirar otras especies a nivel de acuacultura. Y pues eso es lo más importante. Sin dejar aparte el camarón, queremos que diversificar en otras especies. Historia, turismo, gastronomía, diversidad, innovación, recursividad. Esto fue lo que encontramos en Cartagena, una ciudad de casi 500 años, que sigue creciendo y que es amable con todos sus visitantes, excepto con los piratas. Nos enseñaron que el mar no soporta más abusos, que ya es hora de ayudarle un poco para garantizar nuestro propio futuro alimenticio. Zarpamos ahora a otras tierras con la tranquilidad y la esperanza de que cuando volvamos, podremos disfrutar de un plato de cobia y ver el mar lleno de turistas y de granjas acuicultoras.